con todas las dificultades del caso, pero ya hay un mes que se mira a la Sociedad Rural de San Carlos para saber si viene una nueva edición de la exposición de ganadería, industria, comercio y granja. ¿Está definido? Sí, en septiembre, como siempre. Vamos a estar tratando de no superponer la expo con algún evento local, obviamente, o de la zona, porque tiene una participación masiva y no queremos restarle al resto para nada, al contrario. En cuanto a la fecha, todavía la tenemos que definir, pero es un mes clásico para la rural. Y después es un año que tiene una connotación distinta porque cumplimos los 80 años, por ahí a fin de año es el mes de diciembre, donde es el cumpleaños, pero lleva una connotación distinta a la de este año, por los 80 años, como te decía. Y bueno, vamos a estar invitando a todos los comercios a participar. Sabemos que es un año difícil, nosotros también vamos a hacer de que eso no le sea. Vamos a tratar de tener las facilidades para que la gente pueda poner y traccionar de la mejor manera y dar una muestra como hicimos la última en la anteriores. Que fue exitosa, la verdad. Claro. Fue muy exitosa. Sí. Así que bueno, esperemos y que el clima lo acompañe, ¿no? Bien. ¿Cuándo o a partir de cuándo se comienzan a comercializar los espacios? Porque seguramente hay algunas empresas o algunas pymes que quieren saber ya de costos y demás. Nosotros, bueno, más casualmente mañana tenemos reunión, pero nosotros a partir de abril vamos a empezar a trabajar en firme acerca de los costos y demás para después llevarlo adelante. Así que por el momento estamos armando el diseño. Siempre uno le busca una vueltita de rosca para ver de qué forma hacerlo lo más atractivo posible. Y de alguna manera vimos que los full track también traccionaron. Queremos darle una apertura también a todos los locales que puedan venir a ofrecer el servicio gastronómico. Y estar abierto a cualquier sugerencia. Ya me imagino que pensando en espectáculos y demás. Sí. Acordate que nosotros el último año que lo hicimos, estuvimos dándole o realzando todos los espectáculos de la mayor cantidad de gente de los locales, ¿no? De gente que realmente quiere mostrarse y hace todo lo posible y a veces se les hace difícil ir a otro lugar y demás. Y nosotros la verdad queremos seguir con esa temática y obviamente vamos a apuntar a cerrar con un numerito. Depende de los presupuestos que tengamos para que sea un domingo decoroso, ¿no?